Tenemos la adoración de 5 a 6 al Santísimo Sacramento, todos los jueves. Y el sábado, el primer sábado del mes, está, ¿no es cierto?, la exposición del Santísimo desde las 3 hasta la hora de la misa. La gente que quiere venir se anota para hacer los distintos turnos. Eso es el sábado. Así que hoy, de 5 a 6, y el sábado de 3 a las 7:20, más o menos, un poquito antes de la misa. Esta noche, a las 20:30 horas, la señora Alicia Ramonda de Bogliotti va a dar acá, para la gente que quiera participar, una charla sobre la justicia. Esta noche, a las 20:30 horas, acá, el salón, salón lindo que tenemos nosotros. 20:30 horas, Alicia Ramonda, sobre la justicia. Un tema medio problemático, porque la justicia existe más o menos. ¿Qué más tenemos? Hoy y mañana son los últimos días de catequesis antes de las vacaciones de invierno. Los 15 días de vacaciones, la casa va a estar tranquila, no va a haber ruido de chico. Va. Viene la otro, lo del corito, viene lo de monaguillo, pero lo de catequesis no, quedan suspendidas. Otra de catequesis. Después de las vacaciones de julio se anotan los que van a comenzar la catequesis de confirmación para el año que viene. ¿Qué más tenemos? Bueno, estamos ahí con San Carlos Norte viendo los arreglos. Son del templo, son medio problemáticos, pero con la ayuda de la gente, la colaboración de la gente, vamos a poder hacer la mayor parte de lo que pensamos hacer para hacer de que el templo esté como corresponde. Ahora hablamos un poco de los festejos del domingo en San Carlos Sur. 50 años de la bendición del templo. Yo que he visto la evolución que tuve cuando se bendijo, una pared sin revoque, un techo sin cielo raso, un piso de nada más que de poco de cemento. Y lo que vemos ahora, vos tuviste, ¿no es cierto? Sí. Es lo que vemos ahora interiormente y exteriormente. Hubo muchos regalos con motivo de los 50 años. No voy a nombrarlo porque si me olvido uno después, dicen, padre, se me olvidó. Entonces, a todos los que hicieron donaciones, se lo agradecemos. Estuvo la presencia del obispo, como de costumbre, muy cercano, muy familiar, muy amable con la gente, con todo. La inauguración supuso descubrir una imagen de la Virgen. ¿La filmaste? Sí. Sí. Una imagen de la Virgen, que es una donación hecha por una familia de ahí, de San Carlos Sur, Marta Piccoli. Marta Wende Piccoli, que recuerdan todo lo que la mamá de ella, doña Clara, hizo por ese lugar. Bueno, se hizo la colecta de Cáritas, ya los dirigentes de Cáritas informaron cuánto se había recogido. Y ahora están con los sobres que se reparten casa por casa. Los que van tienen el distintivo de Cáritas, porque ya nos pasó en alguna oportunidad de que venía gente que no tenía nada que ver y la gente misma lo denunció. Y se habían avivado, iban
pidiendo que lo entregaran los sobres. Así que están en los sobres dando vuelta, que no sé cuándo lo recogen, porque lo llevan y lo recogen. Pero el que no lo pudo recoger, porque no fueron o no estaban en ese momento, lo pueden traer aquí a la casa parroquial, que tenemos una urna a propósito para colocar esos sobres.